¿Qué tía? Una recepción, dime. Buenas noches, amigos y amigas de la página Mi San José, Mi Aguatlán. Hoy nos encontramos en la calle Manuel Ávila Camacho con un gran personaje aquí de San José, Mi Aguatlán. Nos estamos refiriendo al amigo Adán Guzmán. A ver, preséntate, Adán. El rico pan fino de me regaló del amigo Jaime Suárez, Galicia. Tu nombre completo. Tu nombre completo, amigo. ¿Cuál es tu nombre completo? Jaime, No, tú, ¿cómo te no, llamas? Adán Guzmán García, Adán Guzmán García. ¿Cuántos años tienes, amigo Adán? 20 años. 20 años y con hartas novias, de seguro. ¿Y ahora por qué te ríes, Adán? No, porque quería mandarle los saludos para mis amigas de la pastelería El Mexicana. Ah, sí. A ver, ¿por dónde está la pastelería Niños, mexicana? aplaudan, Por niños, la aplaudan, por calle favor. 16 de septiembre, a un costado de Centro Comercial Márquez, casi enfrente de papelería del centro. Ah, ya. ¿Y cómo se llaman tus amigas? Saraí y Mónica. A la amiga Saraí y Mónica, si están escuchando o viendo la transmisión, aquí nos encontramos nuestro amigo Adán, que él conoce todos los locales. Él siempre les da promoción. A ver, ¿o qué otro local? Vemos que tienes un panecito bien rico. ¿Dónde lo fuiste a traer, Adán? El A ver, presenta, amigo, presenta. ¿Quién es? ¿Cómo es? A ver, el presenta tu. amigo Jaime Suárez. Jaime Suárez, creo, Cacho. Sí, Jaime Suárez Cacho, él te regaló el sabroso, El rico pan, fino. pan fino. A ver, presenta, ¿dónde pueden encontrar a la panadería del amigo Jaime Suárez? Yo creo por la calle Independencia, por la calle Avenida Dependencia. ¿Y qué otros negocios has visto que te regalan? A la panadería, el amigo, la familia Herrera Galicia, el amigo Marcos Herrera. Ah, mira, también nuestro amigo Marcos Herrera, si nos está escuchando, ¿qué vende nuestro amigo Marcos Herrera? Pan fino, conchas, bolillos gusanos, teleras, ricas donitas con su azúcar. No, donitas con como de igual, así. ¿Y en dónde está su local del amigo Marcos Por Herrera? la calle donde yo vivo, por la calle Lázaro Cárdenas y entra en calle Vicente Guerrero. Ahí está, si nos está escuchando nuestro amigo Marcos Herrera, les manda saludos a los amigos que nos están viendo de los Estados Unidos. ¿Qué les quieres decir a los amigos que están en Las Vegas, en San Diego, en Los Ángeles? También del estado de. También colegiales, un saludo para la panadería Inmaculada en Concepción de la familia Victoriano de La San familia Vic. Sebastián, ¿De dónde Sinacatepec. son? ¿De aquí de San José? No, de Sinacatepec. Ah, de Sinacatepec. Sin. También le están vendiendo por la Callejón Aldama, por donde el amigo Sergio Hernández, de la familia Hernández Victoriano. Amigo Adán, tú que conoces mucho también de los grupos musicales, ¿qué grupos musicales recomiendas? Yo lo escucho una canción que se llama el yerno de banda Machos. No, pero aquí de San José, Miahuatlán, ¿a qué grupo recomiendas? Caliventura, la Sonora, ¿Qué canción te gusta de Caliventura? de que se llama que el del el canción que se llama El Jarabe del Náhuatl. Jarabe, Nahuatl, y el teléfono de Caliventura, los que quieran contratar a Caliventura de la Sonora. 236 100 05 23. Es al revés, 2305. No, 236 100 23 05. Así es.
Y otro teléfono, por ejemplo, de los colegiales musical. ¿Cuál es el número de los colegiales? No lo sé cómo se llama. No los tengo tarjeta, pero aquí no lo tengo, lo dejé en casa. Bueno, el de la, ¿qué otro grupo o sonidos que sepas el número de teléfono? Mariachis. A los mariachi, Corsentiro, o al celular 236-114-69. ¿Ese qué? ¿De qué grupo es? ¿El mariachi qué? Consentido. Mariachi Consentido. ¿Qué número de teléfono tiene el mariachi Consentido? Al 238-116-3615. Ahí está. Si usted quiere contactar al mariachi Consentido. Consentido del amigo Luis Guzmán. Luis Herrera. Guzmán. Luis Guzmán Herrera. Y otro amigo Adán, otro Mariachi Guadalupana. Mariachi Guadalupana. Por la calle Ignacio Zaragoza, número 37. ¿Algún teléfono del Mariachi Guadalupana? O al 236-37-30-11. 236-37. Faltan números, ¿no, Adán? O al 236-105-09-23. Ahí está el Mariachi Guadalupana, teléfono de Mariachi Guadalupana. ¿Qué otro mariachi? Bueno, mi amigo Alejandro Guzmán y Ergus. El amigo Ergus. Ajá. Si nos está viendo, ahí está echándolo promoción. ¿Qué número de teléfono tiene el amigo Ergus? Es 236-37-30-11. Ahí está el teléfono de Mariachi Guadalupana. ¿Y quiénes te acompañan aquí? A ver, vamos a presentar aquí a los amigos. Ya se fueron. Y ahorita... ¿Ahorita qué cuentas, pues? ¿Cómo te ha ido, Adán? Uh-huh. Y también los saludos de mis amigos de la... de mis amigos de San Jerónimo, Xochitlán, que me están viendo transmisión de mi página de Instagram. Y a los amigos de San Jerónimo, Xochitlán, que te conocen, ¿qué les quiere decir a los amigos de San Jerónimo, Xochitlán? Bueno, para mi amigo Don Maro Dimas, falleció de unos cuñados de México, creo. Fue tu amigo también. Ajá. El Maro Dimas, que nosotros lo conocemos como Whisky, ¿verdad? Ajá. ¿A quién? Es el chofer del tractor, el tractorista. Sí, mira, qué bien lo conoces. Y para contrataciones de tractor, ¿dónde, qué número es? La calle Allende, yo creo, sin número. Ahí en San Jerónimo, Xochitlán. Aún cerca de la iglesia, casi en la esquina, con, ¿cómo se llama? Con Hidalgo. Ah, con calle Hidalgo. ¿Y quiénes más conoces ahí en San Jerónimo, Xochitlán, amigo Adán? El taxista, el mero el taxista, Rodrigo Montiel, no. Rodrigo García. Rodrigo García. Ajá. Es tu amigo. Ajá. Tu amigo, como dicen, de doble raya. Uh-huh. Y para el Isidro, por lo mejor conocido como el Chilo. Ahí está el Isidro, más conocido como Chilo, si está viendo la transmisión. ¿Quiénes más conoces de San Jerónimo, amigo Adán? Uno lo conozco de que está anunciando siempre con su bocina de la tienda Milagro. Ah, la señora Maruca, que se nos está viendo. Ahí está la señora Maruca, que aquí le está mandándole saludos a nuestro amigo Adán. Y para mi amigo de que tiene apenas, se estaba anunciando su sonido, el amigo de que el locutor de la mera mera. ¿Cómo se llama el locutor de la mera? Godie Montiel. ¿Cómo se llama? Godie Montiel. Godie Montiel. Ya Galicia. Godie Montiel, Galicia. Ajá. Si nos está viendo, ya tiene su sonido el amigo Godie. Ajá. Lo que da su calle se llama Emiliano Zapata, número 1. Ahí está, los saludos para nuestro amigo Godie de parte de su amigo Adán. Uh-huh. Y los teléfonos en cabina de las estaciones de radio aquí en San José, Miahuatlán. O al 23-61-17-62-43. Ese es del... La mera mera. La mera mera. Otra vez, repite el número de teléfono de la mera mera. O al 23-61-17-62-43. Ahí está, los teléfonos de la mera mera. Si usted quiere mandar saludos para que... Que lo manden los amigos y que le piden una canción, que le complazcan. Sí, así es. ¿Y qué otra estación de radio conoces y sus números de teléfono? Uno de mi amigo, el Gotana Digital de San Francisco, Altepeji, también manda el saludo para el amigo
Mr. Chivo. Ah, también los conoces, Mr. Chivo, ajá, Montana. Montana Digital. Siempre aquí tocaba por donde de la familia Baltasar Mendoza. Ah, por eso que lo conoces. Ese es el número del teléfono que encabina de la radio. Se llama la radio 102.1 FM, Radio Comunitaria, Radio Mialtepeji. Ah, sí, mira, ya está. O el 238-38-505-17. Ahí están los teléfonos. Dice, a ver, dice, aquí vamos a leer unos mensajes, amigo Adán. Uh-huh. Dice Juan C. Sandoval, Adán le gusta escuchar a los incansables Tigres del Norte. Así es. ¿Y qué canciones te gusta de los Tigres del Norte? De, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama la canción? La canción. Agua salada probé. ¿No? Ajá, también. La Puerta Negra. Ajá. A ver, canta un poquito de La Puerta Negra, Adán. No, no puedo, pero sí, yo lo sé escuchar, pero también escucho. Aunque sea un poquitito, la gente que te está viendo quiere escucharte cantar La Puerta Negra, Adán. Ya está cerrada con tres candados y la remachada en La Puerta Negra. Ahí está, bravo, bravo, Adán. Los aplausos, niños, los aplausos para Adán. Ahí está. Y dice Galicia, Jacobo, Gael, saludos, Adán. Chanito Galicia dice, saludos, Jorge, desde Pachuca, Hidalgo. A ver, mis boletos, Chanito, desde Pachuca, Hidalgo. Saludos, Chanito Galicia. Sí. ¿Dónde? Pachuca, Hidalgo. De Pachuca, Hidalgo. ¿Conoces a Chanito Galicia? Chanito. Chanito, el original, el otro. ¿A poco hay? ¡Ay, copia! ¡No! ¿Hay dos chanitos o tres? ¿Cuántos chanitos conoces? Uno, el chanito de moda en Calzados. A ver, sí, de moda, sí, ahorita que nos está viendo allá en Pachuca. Ajá. Dice Celi Tavo, dice, saludos para el primo gordo, de sí, parte de Celi Tavo. A ver, sí, saludos. Ahí está, para su primo, el gordo. Dice también Luis Hernández, eso es todo, amigo. Adán. Antonio Castillo dice, saludos, Adán. De par de, a ver, manda saludos a Antonio Castillo. Saludos para mi amigo Antonio Castillo. ¿De dónde? Pues yo pienso que aquí de San José, ¿no? Dice, ¿de dónde? Desde aquí de San José, Nihuatlán, Puebla, México. Ahí está. Estrella Galicia dice, Adán, mándame saludos, Estrella Galicia, mándale saludos a Estrella saludos Galicia. Saludos a mi amiga Estrella Galicia. ¿A su amiga la conoces? No lo conozco a veces. Sí, pero te estás mandando saludos. Saludos. Pero. Dice también Martín Hernández Sebastián, saludos, Adán, saludos. Gordo, de parte de la taquería. Nuestro amigo Martín Hernández. Taquería IN. Ajá, mira, sí se lo sabe. Son por la calle. Ya se ganó dos tacos. 20 de noviembre. Ahí está, otra vez. ¿Cómo se llama la taquería? La taquería y marisquería IN. ¿De quién es el negocio? Martín Hernández. ¿Y que lo pueden ustedes visitar en la calle? 20 de noviembre. Ahí está, en la calle 20 de noviembre, ahí casi está. Casi a un lado de mi primo Arturo, mejor conocido como el Toto. A ver, ahí está nuestro amigo Adán. Gerardo Hernández dice, pregúntale de su negocio que vende a San Jerónimo el amigo Adanzi. A ver, ¿de qué tu negocio? ¿Qué vendes allá en San Jerónimo, Adán? Vendía ajo, tempisquistles, nomás puro tempisquistle y ajo. ¿Guajes no vendes? No. Puro ajo. ¿Ajo? La especialidad del pesquisle. Ajo, en vender ajos. Ajá. En el pesquisle. ¿Y qué días vendes en San Jerónimo, Dan? Los días de, a veces los martes y los jueves y sábados. ¿De a qué horas para la gente que como, quiera ir a comprarte ajos y te pesquisle? Como voy, como las 3 de la tarde y ya regreso de San Jerónimo a las 5 de la tarde. No. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. ¿Y no tienes miedo que alguien de ahí te robe una muchacha bonita de San Jerónimo? No. Me respetan, ellas me respetan. Y saludos para el amigo Víctor Ramírez,
Es de aquí, de San José, Nihuatlán. ¿Más conocido como? Como el vicio. No, mejor conocido como el Campo Víctor Ramírez. Al Campo Víctor Ramírez, el sin tuercas, creo que le dicen así, ¿no? Sí. Sí, es tu amigo. Es mi vecino. Parte de su carnal Lalo Ramírez. Ah, parte de su carnal Lalo Ramírez, dice para, Momo Sanjo. Chidote, padrino, para el Momo Sanjo que te está viendo. Uh-huh. Mira, ahí está ya, que estaba saludando. ¿Cómo se llama? Alejandro Guzmán. Y para Vanessa. Y ahí está, Mariachi Guadalupana, que lo pueden contratar en la calle. Ignacio Zaragoza, número 37. Ahí está, ya llegó el Mariachi Guadalupana, casi que le va a cantar las mañanitas. A un lado del puente, ¿no? ¿Cuál puente? El puente de... A un ladito de un puente hay, por donde vive don Flavio Andrés. Ah, sí, cierto. Ajá. Ahí está, pues ya ahorita ya, mira, ya Ergus te va a entrevistar. Ergus, entrevista al amigo Adán, a ver qué palabras tienes. Ergus, guargacle. Es un micrófono, a ver, entrevista al amigo Adán. ¿Qué hola, mi amigo, Adancito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Dónde fuiste a traer tu pancito? ¿Qué onda, qué? Por el amigo Jaime... ¿Quién? Jaime Suárez Cacho. ¡Ah! Por la calle Independencia. Aquí pasó apenitas. ¿A poco? Ajá. ¿Qué tal? ¿No tienes frío? Dile, frío los abuelitos. Frío los cuchos. Frío los abuelitos. ¿Qué? Dicen cuchos en Colombia. Los cuchos. La gente mayor. Sigue preguntando más cosas. ¿Estamos en transmisión? Sí, estamos no manches, ¿a poco? Y no me peiné. No me puse galán. Pregúntale de sus novias. Ah, ¿tienes chica? ¿Tienes chica? No. ¿No? Solterón. Ah, solterito, güey. No hay nadie que. Sí, no hay nadie quien le revise los mensajes, ni quien lo regañe. ¿A qué hora se va a llegar, verdad? A ver, Adancito. Me regaña mi carnal, el que mejor conocido como el Chango. Me regaña. No, así me regaña y apenitos. Ah, porque llegué ahí en mi casa. Ahí un ladito donde el sonido Antrax estaba sentado y me quería aventarme ahí adentro en el carro. ¿A poco? Ajá. A ver, domicilio de sonido Antrax. Por la calle Lázaro Cárdenas, entre en calle y Vicente Guerrero. ¿Números de teléfono? Al 236-111-8045. Correcto, 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 sí. Caliventura, calles. Por la calle Manuel Ávila Camacho. ¿Número de teléfono? 236-12305. Eso. Ya te ganaste una chivacola. Mariachi Guadalupana. Por la calle Ignacio Zaragoza, número 37, el 236-3730-11. O al 236-105-09-56-53. Está bien, Alejandro. No, tacha, ahí 50. Sí le falló. Vamos a darle 0, una tarjeta. 0923. No. Los saluditos que están en vivo, están ahí, están. A ver. ¿Quiénes son? Momo Sanjo, dice, chidote, padrino. Muy bien. Es mi ahijado, Momo Sanjo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no manches. Ya se quitó la careta, la máscara. ¿Sí? Pues que me haga un meme bien chingón. Sí. Saludos para todo el equipo de Caliventura de la Sonora. Lupis Flores también nos está viendo. ¿Qué pasó, primo? Dice que no conoces a Estrella Galicia, si soy yo, Yuri. ¿Sí? Yuri. La que canta. ¿Yuri? Yuri. Saludos para mi amigazo Adán. Uh-huh. A ver cuándo nos visita en el rancho escondido. Ariel Ramírez. Ariel Ramírez, por la panadería. Ángel Martínez Cacho, también. Saludos para Adán de parte de Pizzería. Por la calle Reforma. ¿Por dónde está panadería Ramírez? Por la calle Reforma. ¿Número?
Número, no, sin número. Sin número, eso, eso, sin número, sin número. ¿Números de teléfono? No lo sé cuál es el número. Ahí que lo mande por el Facebook. ¿Por WhatsApp? Ajá. Te vas a ganar unas conchas y unos bizcochos. Para sí, ya está con la competencia. Para sí. Mañana voy a consumir un tacita de café. Ale, saludos, dices don Jorge. Ana Guzmán. De la señora Ana Guzmán también, la panadería. Por la calle Venustiano Carranza, casi a un lado de Videofilmaciones Mendoza. Dice Momo Sanjo, ese Adán tiene potencial para ser locutor. Sí, ya tiene la voz. Ya, para también, puede ser atractivo visual de una radio, ¿verdad? Sí, así es. Tiene el porte. Sí, es. Susi Olmos, saludos para Alejandro Guzmán. La Nena Martínez, ándale, ¿quién es Nena Martínez? Araceli Hernández, Momo Sanjo, me voy, padrino Chidote. María José está viendo el video. Bien, ¿quién es Momo Sanjo? ¿Ya sabes? Pues hazme un meme, si me estás viendo. Otro de los chingones. Sale. ¿Seguimos? Sigue con la entrevista con Adán, a ver. ¿Estamos probando o qué? Sí, no, tenemos cosas que hacer. También lo mandamos los saludos para mis amigos de los taqueros. Para el taquería Ivanchi, taquería San José. ¿Quién es el dueño de la taquería Ivanchi? El señor Marino Jabo y la señora... creo que Petra. Ahí te equivocaste. Ivanchi es del amigo Raúl. Raúl Mariano Nieto, y taquería San José, del amigo Marino Cabo, por la calle Hidalgo. Raúl se llama de día. Uh-huh. Raúl. Raúl de día y qué. Raúl de día, Raulín de noche. Sí. Eres un chingón, Adán, No más tiene buena memoria. Ajá. La neta, es un chingón. Y los mandamos los saludos para el taquería, casi donde ustedes viven. Por la calle Ignacio Zaragoza, por el amigo Taquería Alex. Ahí está, Taquería Alex en la calle Ignacio Zaragoza. Ajá. ¿Teléfonos de Taquería Alex? 236-115-26. Ahí síguele tú, Ergus, manda los saludos correspondientes. A ver, Tata Montiel dice, ¿cuándo fue el mole, Ergus? apenas. Llegamos y estamos probando micrófonos con el Adán. Doña Rosa Martínez, también lo estoy viendo. Muy bien, doña Rosita, muy buena noche. ¿Quién más está por aquí? Misael Montes, también tengo publicidad de Coppel. Saludos para el primo. ¿Quién más? Son varios mensajes. Chanito Galicia, mi tío Chanito también nos está viendo, mi tío Chanito, está en casita. Saludos, dice Carlos Antonio Olivares, saludos para el rey del ajo. Así es, saludos para... Carlangas. Para el primo Carlangas, quiero papada. ¿Qué quieres otra vez? Le dice el Johnny, primo Carlangas quiere papada. Sí, es cierto. ¿No? Sí, y ya también los mandamos se lo lleve saludos, Johnny. El saludo del amigo Toño Olivares, bravo, del maestro del albanil del San Jerónimo Xochitán. Ese rato los vemos como a las 8:30 de la mañana. Ahí está también la saludo de Nena Martínez, dice saludos para César. A ver. Nena Martínez, ahí están los saludos. ¿Que ya no ves, Ergus? No, sí, pero no aparecen todos. Sí, es que van apareciendo poco a poco.
Tata Montiel dice, ¿cuándo fue el mole Airbus? Sí, ya me salieron algunos, vamos a saludar a doña Olga. Olga. Nos está viendo, dice, saludos, Jorge, pregúntale a Araceli, mi hija, ¿de cuál estación es locutora? Araceli Bolaños. Araceli Bolaños, ¿de dónde es locutora? La mera mera. Eso, la mera mera. Para que le manden un mensaje, un WhatsApp, un Messenger, ¿en dónde? ¿Qué número? La mera mera. 236-117-6243. Órale, ¿sí está correcto? Así es. ¿No tienes el de ella? ¿Cuál? De Araceli. No lo tengo. No, después dile que te lo pase. No lo... Oye, por cierto, creo que anda buscando novio, Araceli. Órale. A su mecha. Tú vas a ser ya el pretendiente, eres el pretendiente, Adán. Así es. El lleno de Capulita. Y también lo mandamos al saludo para el rosticería El Primo. Ah, le falló el Taquería El Primo. Ah, Taquería El Primo. ¿Dónde está ubicado Taquería El Primo? Calle 5 de Febrero, entre en calle Venustiano Carranza. Con el amigo Huicho Pascual. Ahí está el amigo Huicho Pascual. Oye, Adán, mándale saludos a tu suegro, el Capulinita. Saludos para el Raúl Bolaños, mejor es conocido como el Capulina. Sí. Luis Romero, saludos desde Villahermosa, Tabasco, la gente que te está viendo en Tabasco. Saludos para el amigo... ¿Cómo se llama? Luis Romero, ¿dónde? Desde Tabasco. Es el Tabasco. Ahí está. Ángel Galicia pregunta, ¿a quién conoces de la calle Allende? De la calle Allende. Lo conozco a Bordados Diego. Diego, ¿quién más? Y Alquiladora y Depósito Guzmán. Y otro igual lo conozco. ¿Cómo se llama? Al Rosticería El Rey. Para Rosticería El Rey. ¿Dónde queda Rosticería El Rey? La calle Allende, entre en calle Insurgentes. Ahí está. ¿Quién es el dueño? Se llama Armando. Su apellido. ¿Cómo se llama? La familia. ¿Cómo se llama? La señora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre? El amigo. Del Rosticería El Rey. Se alentó un poquito. Se alentó un poquito aquí, Adán. Ajá, pero no lo. ¿Cómo se llama? Lo. ¿Quién se cansó? Se llama el amigo. Armando, yo creo lleva, ¿tú no lo conoces, tú, Ergus? Tú, es tu prima, su esposa, pues, tu prima Margarita López Guzmán, su carnala. Por eso, ya se cansó, ¿eh? Sí, ya se cansó. Y lo mandamos un saludo para el amigo don Juanito López. Juan López. De farmacias. De la tienda del señor Juan López. Ahí le mandamos saludos. Es el papá del doctor Andrés, ¿verdad? Ajá. Y también el dentista José Rey López Guzmán. Y ya vas a recibir consultas gratis, ¿verdad? Así es. Hasta en inglés sabe hablar, ¿verdad? No, es bárbaro, es un chingón, es un chingón, la verdad, sí, tiene una buena memoria, se la sabe de todas, ¿verdad, Dan? Ajá, así es. Luis Hernández dice, saludos, Jorge, para Luis desde Orefiel, y también para ustedes allá haciendo la transmisión público, y César Guzmán, ahí está ese amigo César Guzmán. Ah, a ti te salen los mensajes, a mí no.
No, ¿me sabes? No. Pues no puedo. Para... Ah. Pero espérame, voy por Hernández, voy por mi iPhone. Dice, saludos a Dan, por ahí dice mi papá Felipe Ruiz. Hey, saludos. Más conocido como el Atolitos, que si conoces el número de su amigo Canto Loco, lo estamos viendo desde la calle 16 de septiembre. El número del teléfono 236-305. No viste mi celular. 0923. Ah, no ves, te me sale el ar. Otra vez el número de Alejandro Guzmán. 236-105-0923. Ahí está, de parte de señor Felipe Ruiz, más conocido como Atolitos. ¿Conoces a los Atolitos? Así es, lo conozco. Don Felipe Ruiz. También para su panadería también, saludos. Panadería del centro. Ah, mira, está ubicado. La calle 16 de septiembre, casi enfrente del cable mejor, si no, a un lado de... Lili mejor. De enfrente de tortas y licuados, Doña Lili. Eso, a ver. Ahí está, conoces a todo mundo, Adán. Así es. ¿Ya estás viendo los mensajes o...? No. No, pero en tu celular. Dice Antonia Lombardini, Adán, mándame un saludo, bendiciones señores, Dios los bendiga, mándale un saludo para Antonia Lombardini. Saludos para la señora don Antonia Lombardini, están viendo por transmisión en vivo. ¿Desde qué página están viendo? De mi San José, Miahuatlán. José Galicia dice, saludos para Adanzi, de parte de José Galicia y su... Sonido Antrax. No, es otro José Galicia, es el de la... De los tenis. De los tenis. De los Gali Defor. Ese mero. A ver, ¿dónde está? ¿Se encuentra? ¿Qué la pueden... Callejón Santo Domingo, en calle Aquiles Cerdán. No, primero... Correcto. Y Aquiles Cerdán, en Gali Defor, ¿qué pueden comprar? Tenis, zapatos... camisolas, pantaletas para fútbol, shorts. El número de teléfono de Gali Deport 236-106-84. Ya se te olvidó. No, ya no me acuerdo. En su pared está anotado. Bueno, dice Richard Rivera. Dice Adán, mándale un beso tronado al Mosca Guzmán. No, bueno. ¿Por qué no? A ver, un beso tronado, dice al Mosca. Al Mosca. ¿Conoces al Mosca? No. ¿No? No quiere, un beso tronado, dice el Mosca Guzmán. No vaya a salir y nos vaya a picotear. Dice Joaquín Fernández, saludos al sobrino Adán Guzmán. Así es, mi tío Joaquín. ¿Dónde vive tu tío Joaquín? Joaquín. ¿Tienes por ahí? Joaquín Santiago Fernández. Ah, eso, Joaquín Santiago Fernández. Vive por la callejón Nicolás Bravo, casi entre en calle Morelos, entre en calle Lázaro Cárdenas. Lupis Flores dice, ese Adán tiene más memoria que el Ergus. No pregunta ni conoce a muchos. Es cierto, ¿verdad? Tiene muy buena memoria. Ah, sí. Oye, me están diciendo que le mandes un mensaje a los muchachos de Proyecto 1. ¿Quién es el chingón, el DJ, el mero mero? El Lencho Correo del Sonido Proyecto 1. ¿Sus números de teléfono? No lo sé cuál es su número, pero no, nomás chiste lo conozco al sonido Proyecto 1. ¿El callejón cómo se llama? Callejón de los Héroes, casi junto a las instalaciones de La Sabrosita. Eso, sí. ¿Números de La Sabrosita? 236-114-05-65. Ahí está. Para que manden sus mensajes. Josecito Rosete dice saludos al vecino César, de parte de Josecito Rosete. Ah, sí, José. El de las nieves, el de los helados. Sí. Dice Erika Galicia, Adán, ¿qué familiar tienes en la calle Aquiles Cerdán? ¿Quiénes de tu familia vive en la calle Aquiles Cerdán?
Nadie. Tengo una de mi primo de la familia Nieto Calleja, el amigo Toño Nieto. Toño Nieto, tu amigo Toño. Ajá. Luis Hernández, saludos Jorge para la familia Hernández Fuentes desde Orefiel, Pensilvania. No sé si se pronuncia así. Están viendo los Estados Unidos, a la gente que está viendo la transmisión, Adán. Así ¿qué es. Les puedes decir allá de Estados Unidos? Se llama, ¿cómo lo voy a decir? ¡Hola, Don Tolín! Saludos para mis amigos de Estados Unidos, del amigo, ¿cómo se llama? Repítele tú, Jorge. ¿Qué le puedes decir a los amigos que nos están viendo allá en los Estados Unidos, Adán? Saludos para mis amigos que nos están viendo por transmisión en vivo por de mi página de mi San José Nebotán desde los Estados Unidos. ¿Y que te mande unos dólares? ¿También unos tenis? Número 27. Los tenis número... No, ¿qué 27? Número 28. ¡Ah! ¿28? Sí. ¡Ay! Igual, calza grande. Grande. Número 28. Ah, bueno, 28. La personita que quiera mandarle un par de tenis que ya dijo número 25, ¿no? No. 28. Ah, 28. Ah, su está bien patón. Esa es una buena marca, ¿verdad? Ajá. Unos Nike. Ajá. Unos Nike. Ajá. O si no, un Adidas. Que manden dos pares. Ajá, dos pares de tenis. Dice Richie Galicia López, buenas noches Jorge, pregúntale acerca del proyecto de sonido que tiene en camino. ¿A qué? ¿Qué me cuentas de tu sonido? Dice que vas a hacer tu sonido, ¿verdad? Sí, pues ya no puedo, ¿cómo voy a hacer? ¿Por qué? Porque no tengo con qué, voy a poner mi sonido porque ya no tengo mi número de teléfono y ya no tengo mi teléfono. Y... ¿También que le manden un celular? Sí, muchachos. Por ahí si nos están escuchando, mándele un celular aquí al muchacho Adán para que lo puedan contactar y lo puedan contratar para su sonido extreme, ¿no? No, otro. Oh, ¿ya cambiaste? ¿Cómo se llama? Sonido Extraganancia T.I. Yaker. ¿Qué? A ver, otra vez. Extraganancia T.I. Yaker. Y mi bocina es marca el Bluetooth que se llama T.I. Yaker. Ay, güey. Está sí bien es actualizado. Uh-huh. Yareli Mariano, saludos desde aquí, desde Las Vegas. Están viendo, amigo Adán. Sí es. Mándale que, pues. Saludos para Yareli. Para que se moche con unas playeritas. Claudia Correo dice, saludos, Adán. Así es, saludos para Claudia Correo. Isma Domínguez dice, ya denle trabajo al Adán. Sí es. Quiero animador. Cambiar de DJ. Así es. Y dice también Richard Rivera, el amigo Adán sí tiene el Google Maps en su cabeza. ¿Sí, verdad? Y también lo mandamos un saludo para el mariachi, los hijos del pueblo. Ahí está, ¿de el quién amigo es? Ángel Regules. El número de mariachi. 236-108-3976. Ahí está, el teléfono del mariachi, los hijos. El pueblo. Rufino, sí, señor. Rufino García dice, saludos para el amigo desde Las Vegas, Nevada. Ay, ya dice, nos hace frío. Josecito Rosete, salúdame al gordo que me mande un saludo. Saludos para Josecito Rosete, que vende riquísimo nieve. Ahí está, para el riquísimo nieve de Josecito Rosete. Así es. Dice Richard Cruz, San José, pueblo mágico. Ahí está. Dice a Ángel Galicia Rubio, número de sonido, Arcángel. No lo sé, ¿cuál es su número? Y es que no le dan su tarjeta, ¿verdad? No. Deben de darte su tarjeta y mínimo tan siquiera acompañado con un billete de 50 pesos, ¿verdad? Yes, ajá. Ya de perdiz o deberían de... Y también los saludos para los amigos de los grandes sonidos, Sonido Misterio, el amigo Sergio Dorantes y Sonido La Leyenda del amigo Mario Dorantes. Y Sonido California, el amigo Letzi.
Ahí está, ya conoces a todo mundo, tú, Adán. Pues, yes. Néstor Mejía dice saludos para San Jerónimo y que traigan los ajos. Saludos para el amigo Néstor Mejía. Néstor Mejía. Dice Marcos Galván, ¿a dónde podemos contratar al sonido de Adán? Pues ya no tengo mi celular, ¿cómo me van a contratar? Ya no tengo mi número de teléfono y mi celular. Y no tengo con qué voy a complacer la música, no tengo la computadora. Ya mínimo un celular. De perdiz, un iPhone, muchachos. No sean mala onda, móchense, mutílense con un celular para Adán. Uh-huh. Ahí está, amigo Adán, dice el número de teléfono de sonido Black Master. No lo sé cuál es el número, pero no me dio sus tarjetas también. ¿De quién es el sonido? ¿Quién es el dueño del sonido Black Master? Ángel Rivers. Ángel Rivers. Angelito Rivera, el más sabroso. Así es. El más sabroso de San José. Sonido Black Master. A ver, otra vez, Ángel. El más sabroso de San José. Sonido Black Master. Ahí está. Y saludos para mi primo Raúl Pacheco. Dice Josecito Rosete. Hey, Jorge, yo no vendo nieve. No vende nieve, Josecito, dice. Entonces, ¿qué vende, Adán? Que vendía antes nieve, pero ahora ya no. Ah, ya no. Ahora vende café. Sí. Mario Telles dice saludos para el amigo Adansi. ¿Conoces a Mario Telles? Mario Telles, el mejor conocido como el Mayo, Nieves Don Mayo. A ver, sí, cierto, es él. Nieves Don Mayo, Mayolo. Así es. Mándale un beso, pues, a Mayolo. Y con su canción que se llama, de que suena el coco, ¿no? De sus ricas nieves. Ah, esa es su canción. ¿Cómo va esa canción? A ver, Adán. No te lo puses, Coco, no te lo subes, Coco, no. No, nena, no, Coco, no, Coco, no. Ahí está la canción oficial de Nieves, el amigo Mayo. Así es. Ah, también los mandamos un saludo para Yogures y Gelatinas Candy, el amigo igual, Mario Ruiz. Ahí está, saludos para el amigo Mario Ruiz, que ya se ganó sus gelatinas, amigo Adán, ¿verdad, Adán? Así es. Y todos los de la, como de la mañana, vende también gelatinas. Ahí está, dice Sandibel Castañeda, saludos a todos, don Jorge. Creo que ya encontró su relevo. Ahí está, ya lo vamos a estar llevando aquí con la página Mi San José, ¿verdad, amigo Adán? Así es. Yes, como dice Adán, yes. Yaril y Mariana, un saludo a mi hija que fue sus 15 años el viernes. A ver, amiga Yaril y Mariano, que cumplió años, sus primeros 15 años a su hija. Felicidades. Felicidades. Ahí está, felicidad de parte de Adán. A ver, mientras, cántale la Diana. Ahí está. Angelito Rivera dice saludos a mi amigo Adán de parte de Angelito Rivera. Así es, el amigo Angelito Rivera. Ahí está, saludos hasta la calle 5 de Mayo, número 24. Ahí está, ¿y su sonido? Black Master. El más sabroso de mi San José, mi botán, sonido Black Master. Ahí está, dice Guadalupe Carla, saludos para Cristina Correo. Saludos, que ayer fue, estaban bien pedos. ¿Cuándo? Ayer, el domingo. ¿Y dónde los viste? Por la calle Emiliano Zapata. ¿Entonces qué estaban haciendo? Estaban tomando. ¿Quiénes estaban tomando? Pero también le dicen, le llaman Lalo, mejor conocido como el Jarocho. Ahí estaba Lalo, el más conocido como el Jarocho. Chapis Mariano dice, es Josecito Rivera el que vende helados. Ah, ese es el hijo de Antíoco, ¿verdad? Así es. Mándale saludos para el amigo Josecito Rivera Mariano.
Y saludos para el amigo Antioco Rivera Jiménez. Mira, yo ni me di cuenta, dice Isma Domínguez, se le cayó la paleta, cómprele otra paleta. Mira, ni nos dimos cuenta, ¿sí es cierto? Ahí está, se le cayó la paleta. Mira, ahí está. ¡Hola, Dan! ¿Qué te digo, Tlamotlac? ¡Ah, qué tal! ¡Saca la gente! ¿Qué? Mira, ahí. Ay, que le manden una paleta a Adán, ¿verdad, Adán? Y saludos para el amigo Tavo Hernández de Panadería, la señora Anelia Cabrera. Ah, saludos para mi prima, nosotros la conocemos como More. Sí. More, a ver, ¿cómo se llama su esposo? Tavo Hernández. Ahí está, ¿en dónde pueden localizar a la panadería de mi amigo Tavo Hernández? En la calle también, Callejón Santo Domingo, y entren calle Álvaro Obregón. Ahí está, ya. Dice Lupis Flores, ¿dónde queda la pastelería Vargas Flores? Por la calle Porfirio Díaz. Ahí está, ya, que vean que sí, se sabe todas, nuestro amigo Adán. Dice Luis Alexander López, un saludo para Adán. ¿Cuál es el número de depósito de Garfias? 236-116-0909. Ya se te olvidó, ¿verdad? Ya me olvidó. Sí, pero ¿en qué calle se encuentra Depósitos Garfias? Por la calle Porfirio Díaz. Ahí. Y también por la callejón Emiliano Zapata, entre en Callejón Ignacio, entre en Callejón Francisco Sarabia. Mira, Adán, te tengo una sorpresa, mi amigo Adán. Ajá. Dice Marisquería del Puerto, dile a Adán que ya se ganó un pase a la marisquería. ¡Bravo! Saludos para el amigo Juan Jiménez. De la marisquería. La marisquería El Puerto. Que está ubicada en la calle. Por la calle Porfirio Díaz, casi a un lado, antes de llegar al Tabiquería Márquez. Ahí está, marisquería del puerto, nuestro amigo. Juan Jiménez. Yes. Ya mañana vas a pasar, Adán. Ya, un pase. Dice, dile a Adán que ya se ganó un pase a la marisquería. Sí. Minerva Alejo, manda un saludo para Taquería Daisy en San Jerónimo, Xochitlán, que estamos viendo la transmisión para Taquería Daisy de San Jerónimo, Xochitlán. Saludos para la amiga Taquería Delis. Delis. Taquería Delis. Miguel Reyes, dice un saludo para el amigo Adán. Saludos para el Huitza Reyes. Ya se está acabando la pila del celular, Adán, hasta donde se acabe, ¿eh? Ajá. Para el amigo Huitza, Sergio Pérez García, un saludo para Mario Mariano. Para Mario de Cremería y Salchichonería, El Maús. Mira, conoce a todo mundo, es que se encuentra ubicada en la calle. Lázaro Cárdenas, entre en calle Ignacio Zaragoza y cómo se gozan. Carlos Antonio Olivares dice, primo, manda saludos para la rosticería Lupita. La calle Francisco Sarabia. Así es cierto, rosticería Lupita, que está en la calle Francisco Sarabia, a un costado de la iglesia, ¿verdad? Ajá. Que ya te ganaste también un pollo. Así es. Y también lo ubicado por la calle Juárez. Ah, también San está. San Jerónimo Xochitlán. Ah, también está Pollería Lupita en San Jerónimo Xochitlán. Así es. Ah, mira, no sabía. Dice Adán, dirección del local Chichiltic. Nos visitó por la tarde. Local Chichiltic. ¿Dónde está el local Chichiltic? Local Chichiltic. ¿De quién? ¿Quién sabe? Dice Flower García, correo. Ay, Adán, ya nos exhibiste. Que estaban tomando, dice. ¿Dónde? Hernández Joshua, amigo Adán, ya estás invitado a mi boda. Lupita Nieto, dice Jorge, pregúntale a Adán si conoce a mi papá, Rafael Nieto. Sí, ese es mi, ¿cómo se llama?
El amigo también, su hermano Iván. Ahí está. Javier Pacheco dice saludos al primo Adán. ¿Cómo al primo? Mi tío. Aquí dice primo Adán de parte de Javier Pacheco. Entonces no es tu primo, es tu tío. Mi tío. Es primo de su papá. Ah, es primo de su papá. No, mi mamá es su primo. Ah, ahí está. Rosalí Ramos, buenas noches. Que mande saludos para Tortas Lupita, por favor. Saludos para... Y te tengo otra sorpresa, Dan. Ajá. Otra sorpresa de que se acabe, que ajá, se acabe la transmisión. José Galicia de Gali Deport dice, ajá, dile a Danzi que pase por una playera. ¡Bravo! Ahí está, bravo, bravo. Mañana te voy a acompañar, Adán, para, dale, que te den tu playera. Lo vamos a filmar para que sea todo cierto, ¿verdad, Adán? Así es. Nos vamos a poner de acuerdo mañana, Adán y yo, para que pasemos a Gali Deport.